amigas. Mi nombre es Esther y estás en el canal de Esther y su mundo de Crochet. Hoy vamos a hacer esta chaqueta que es muy sencilla de realizar. Muy sencilla de realizar. En realidad es que es un rectángulo, aunque no os lo creáis. Y fijaros, solo vamos a aprender a hacer este dibujito que tiene su lógica. Luego os voy a decir yo cómo llegar hasta aquí, cómo ponerle las mangas. Y es muy, muy sencillo. ¿Para qué talla? Para cualquiera. Desde un bebé de tres meses hasta una persona que pese lo que quiera y que tenga la altura que quiera. Vamos a hacerlo por tallaje. Os voy a explicar cómo vamos a medirnos, vamos a mirar. Si queréis también medidas exactas, yo os iré diciendo, os voy a dejar de dónde he cogido este, este patrón, ¿vale? Y allí os dan pues eso, la S, tantos centímetros. Pero creo que siempre es importante tener nuestras medidas y saber acoplarlo a nuestro cuerpo. Bueno, poco que deciros. Lo primero siempre es recordar. <coughs> Hay un botoncito que pone suscribirse si le das al botón de suscribirse y luego a la campana le das a todas las opciones pone personalizadas todas y le das a todas cada vez que yo subo un vídeo te llega es completamente gratuito te llegará una notificación de esa forma ves el diseño que no te gusta, pues nada no lo ves que te gusta mira qué bien un diseño más que no sabías igual ni que existía y que te puede gustar y lo siguiente es darle un like porque a la vez que dejas un like. Se te guarda en, en la biblioteca, lo tienes de por vida guardado y así nunca lo pierdes, ¿vale? Bueno, y que poco más, que vamos a empezar. Que los datos del jersey, la lana, lo que voy a usar y todo esto, lo voy a dar dentro del vídeo porque sé que luego nunca lo miráis, ¿vale? Entonces, muchos de los datos vienen en la descripción, los vais a tener en la descripción, pero los materiales y lo demás lo voy a dar a lo largo del vídeo para que lo veáis. Poco más que deciros que vamos a comenzar. Bueno, lo primero que tenemos que saber para hacer esta prenda es un patrón muy sencillito. Voy a tardar en explicarlo dos minutos. Mirad, eh, voy a coger un rotulador porque veo que otras veces no veis bien el diseño. Bueno, mirad, en realidad la chaqueta es esto. Fijaros qué sencillo, ¿eh? Esto es la chaqueta. Ya la hemos hecho así de sencillo. Vamos a empezar desde aquí o desde aquí y trabajar un rectángulo. ¿Habéis visto qué sencillo? Luego, lo primero que vamos a tener que hacer, ¿vale? Vamos a ir por partes. Lo primero, saber medidas. Vamos a tener que saber dos medidas: ¿cuánto nos mide el brazo? Y cuánto lo queremos de largo. Para saber el largo nos tenemos que medir desde la sisa hasta el largo total donde queremos que nos llegue. Nos medimos desde debajo del brazo, justo debajo del brazo hasta la sisa. Mirad, aquí vamos a ponerle los las mangas. Entonces vamos a tener que saber qué mide desde debajo la manga hasta la largura que queremos, ¿ok? Aquí vamos a tener que saber cuánto nos mide el, la manga completa. Y aquí siempre 16 centímetros. Esto va a ser. Para una talla de mujer, hombre, si es una niña, pues dependiendo, ¿verdad? Dependiendo la edad que tenga, pues le ponéis 10 o le ponéis 8, ¿vale? Pero bueno, para una mujer, 16 centímetros queda perfecto. Bueno, una vez de que sabemos esto, mirad, en mi caso, co coges una manga de jersey, la que tengas, yo, uso, yo tengo 44 centímetros en completo de la manga, ¿verdad? En mi caso son 44 centímetros. Lo voy a dividir entre dos y me da 22 centímetros. Bueno. De aquí a aquí tengo 16 y de aquí a aquí la mitad de la manga, 22. ¿Ok? Y desde la sisa hasta el largo que yo quería tengo 38 centímetros. Estas son mis medidas, repito, 16 para todas las mujeres. Aquí os medís el brazo completo y os tenéis que medir también desde debajo del brazo hasta qué largo lo queréis. La largura hay, la que queráis. ¿Ok? Bueno, en mi caso, si sumo. 16, 22 y 38 me da que de ancho o sea, de, de de base del jersey, lo que es el largo completo, son 76 centímetros bueno, pues nada, chicas vamos a montar 76 centímetros en cadeneta, y os voy explicando ahora sí, chicas, a ver qué material podéis usar antes de empezar a trabajar, os voy a decir el material, no lo quiero decir al principio, porque si no, no lo veis parece que queréis empezar ya, y os coméis muchas cosas que luego me preguntáis yo os voy a recomendar este, ¿vale? Y este lo voy a hacer con dos hilos. Pero bueno, ¿por qué os lo recomiendo? Porque a mí me encanta. Así de claro, yo la verdad que tengo un montón de colores de este, ese que más trabajo en verano. Es un algodón, bueno, es, es, está genial. qué queréis que os diga? Mirar, eh, 100% algodón mercerizado. Es súper finito, me encanta. Si trabajáis a una aguja, os podéis hacerlo con una aguja de 1,25, 1,50, me encanta el material. Claro, como este lo quiero más gordito, ¿qué voy a hacer? Voy a trabajar con dos hilos a la vez. Y voy a meterle un ganchillo de 3,5 milímetros. A ver, ¿qué podéis hacer vosotras? Bueno, pues muy fácil. Que no encontráis este material, que queréis otro. Podéis usar, de verdad, podéis usar el material que queráis el ganchillo que queráis, ¿ok? Y si no, mi recomendación es que compréis un material que sea para el ganchillo del 3 y lo trabajéis con el tres y medio. No me lo dejéis apermazado, ¿vale? Que siempre sea un número más, o por lo menos medio número más, del que vayáis a usar, ¿vale? Bueno, sabiendo esto, vamos a comentar que es muy sencillo. Por cierto, logramos en la descripción dónde he comprado el material en la descripción. Además, si miráis ahí hay un código de descuento. Vamos a empezar, que luego me decís que hablo mucho, pero estas explicaciones son necesarias. A, ah, recordar, si creéis que voy muy deprisa, hay un botón en ajustes en donde podéis poner la velocidad. Si os aparecen letras, hay un botón para quitarlas. Son subtítulos. Si no te hacen falta porque hablas castellano, quítalos y así no te aparecen. Bueno. Una vez he dado el largo que queréis, recordemos, yo tengo 76 centímetros. He dado una vuelta de puntos de, O sea, he dado 76 centímetros en cadeneta y una vuelta de puntos altos, ¿vale? Una vez que tengáis dada la vuelta de puntos altos, seguís midiendo porque ya sabéis que a veces os encoge, o os queda muy flojo o al revés. Bueno, pues una vez da esa vuelta, volvéis a medir, que tenga la medida que necesitéis vosotras, las que os haya dado, ¿vale? Bueno, yo he contado. <coughs> Y mirad, yo tengo, vamos a ver, tengo 133 cadenetas. Tengo un total de 133 cadenetas. Vamos a ver una cosa. Este dibujo se reparte en grupos de 30, ¿vale? Si yo hago 30, 60, 90, 120, ¿no? 30, 30, 30, 30. Si hago. 133 menos 120, ¿ok? Porque si hago 30 más me dan 150, son más, me sobran 13 puntos. Pues, ¿qué voy a hacer? Vamos a dividirlo en dos partes, estos 13 puntos que me han dado, voy a dividirlo en dos partes, pues 7 para la parte de arriba y 6 para la parte de abajo. ¿Ok? Entonces, ahora os lo voy a explicar. Estos 7 que nos han dado van a ir antes del dibujo que vamos a explicar. Aquí tendremos luego 13 más, ¿vale? Pero lo vais a ver en la siguiente vuelta, tranquilas. Y luego cuando terminemos, esto nos va a dar igual, porque va a dar 6, ¿vale? Pero aquí siempre también nos tiene que dar 18. Antes del dibujito 10... A ver, empezaríamos. Si nos da 7 para el lado y 6 para el otro, haríamos 7. Luego, 13 puntos altos. Os lo explico aquí, pero lo voy a explicar más adelante, ¿eh? A ver, haríamos. ¿Dónde lo tengo? Aquí. Al revés. Haríamos 7 puntos hasta aquí y luego 13. Y luego ya el dibujito, ¿vale? Nos tiene que quedar este cuadrado. Y cuando lleguemos al final, pues tendremos este cuadradito, luego 18 más 6, ¿vale? Es, es así de sencillito, no os compliquéis la existencia. Simplemente es eso. Si yo tengo 133 puntos, le vamos a restar múltiplos de, de 30. Y recordemos, pues 30, 60, 90, 120. 150 vale es ir añadiendo de 30 y 30 hasta llegar cerca del número base a eso se lo restamos lo dividimos entre dos y lo añadimos de esta manera y vamos a comenzar porque con la explicación que os doy ahora lo entendéis divinamente bueno lo primero que vamos a hacer ya os he dicho es dar las cadenetas que nosotras necesitemos y una vuelta de puntos altos vamos a empezar con el dibujo mirar para empezar con el dibujo siempre vamos a tener mínimo mínimo 13 puntos vale 13 puntos altos si habéis añadido puntos de más como os acabo de explicar pues lo añadís más imaginaros por arriba tengo tres más bueno pues doy 13 más 3, vale venga pues vamos a hacer por ejemplo yo voy a dar imaginaros tres puntos más pues uno subimos siempre el punto alto recordemos que es con tres cadenetas 2 y 3. estos son los que me han quedado por cada lado ok y ahora voy a hacer 13. Venga, pues vamos a hacer 13 hasta tener 16. Bueno, 13 más 3. 1. 2. 3. 4. 11. 12 y 13, ¿vale? Recordemos, para empezar siempre, siempre, ¿eh? 13 puntos más los que os hayan salido. ¿Vale? Bueno, y ahora vamos a hacer un agujerito. Una y dos cadenetas. Saltamos dos puntos y voy al siguiente. Y empiezo a contar. A partir de aquí vamos a separar con 28. Yo tengo uno, voy a dar hasta 28. Luego, ¿qué hago? Otra vez estos dos, dos, dos cadenetas saltando dos puntos. Venga, pues vamos para allá. 27 y 28. Repito, hacemos dos cadenetas, saltamos dos puntos y vamos al siguiente. Y empezamos a contar otra vez 28 cuadradito y vamos hasta el final así 28. Bueno, una de las cosas importantes que os quería comentar es que entre cuadro y cuadro, mirar, antes de empezar, el primer cuadro tiene que haber siempre un mínimo de 13 puntos, ¿ok? De aquí para arriba lo que ya le hayáis dado de más, ¿vale? Pero 13 mínimo. Luego, entre cuadro y cuadro, vamos a hacer 28 puntos. Y siempre, del cuadro para abajo, tiene que haber un mínimo de 18 puntos. Mínimo, si queréis más, en mi caso, por ejemplo, ahí mando 25. Bueno, pues si tenéis que dar más, más. Pero mínimo, 18 puntos. No me hagáis un cuadradito aquí porque os ha cogido. No. Desde el último cuadro hasta el final, un mínimo de 18. Y desde el primer cuadro hasta el principio, un mínimo de 13. ¿Vale? Cuando empecéis por aquí, mínimo 13 hasta el primero. Y cuando acabéis, desde el cuadradito hasta el final, un mínimo de 18. Os lo iba a explicar de otra forma, pero me parece muy complicada. Es así. Venga, pues vamos a por la siguiente vuelta. Bueno, salgamos de donde salgamos ya, nos va a dar completamente igual. Tenemos que llegar hasta tres puntos antes de este dibujo, ¿vale? Venga, pues vamos a ir trabajando hasta puntos altos hasta llegar aquí. Bueno, lo que os decía. Tenemos el cuadradito, nos paramos, tres puntos altos vale y ahora hacemos una y dos cadenetas y hago un punto alto en el siguiente saltando dos en el tercero ahora el cuadradito lo vamos a tener a un lado y al otro va a hacer como una V verdad así entonces aquí dentro voy a rellenarlo con dos puntos altos sobre las cadenetas y un punto alto en el primero siguiente siempre nos van a quedar como cuadraditos rellenos de cuatro vale de cuatro puntos bueno, ahora como quiero otro agujerito aquí, hago dos cadenetas, salto dos puntos, voy al tercero y hago un punto alto. Seguiríamos trabajando puntos altos hasta llegar al siguiente cuadradito y repetiríamos, pararíamos dejando tres puntos altos antes de los tres puntos altos y repetiríamos otra vez esta operación. Esto vamos a hacerlo por cada cuadradito que tengamos. Así que vamos a ir hasta el final y continuamos. Bueno. Como veis, vamos a tener que hacer, mirar, aquí nos salía un cuadradito. Luego vamos a ir ampliando, ¿no? Los cuadrados van a tener esta dirección. Nos salían dos. Ahora vamos a hacer tres. ¿Qué vamos a hacer? Tengamos los puntos que tengamos. Desde aquí hasta el cuadrado nos da igual. Ya os he dicho cómo se tomaron las medidas. Bueno, tres puntos antes nos paramos. y hacemos. Una y dos cadenetas. Voy al último, al tercero, y hago un punto alto. Venga, relleno el que tengo aquí. Encima de los dos cadenetas voy a hacer dos puntos altos. Una y dos. Y siempre en el primero también hago cadeneta. O sea, perdón, punto alto. Tenemos el primer agujerito. Ahora quiero otro. Bueno, pues hago una y dos cadenetas. Salto dos y voy al último y hago uno. Y relleno otra vez este cuadradito. Uno. Y dos, y recordemos también el primero. <laughs> ¿Vale? Y ahora vamos a hacer otro cuadradito más. Dos cadenetas, uno y dos, y voy al tercero. Este es el dibujo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿No veis? Esto va ampliando, y aquí en el centro nos ha quedado uno que luego nos saldrá el dibujo. Seguiríamos trabajando hasta aquí. Repetiríamos tres antes, nos paramos y volvemos a repetir este dibujo. Bueno, repetimos, nos da igual los puntos que hayáis dejado aquí, ¿vale? Vamos a ir justo tres puntos antes del cuadradito que tenemos. Bueno, aquí ahora el cuadrado va en esta dirección, así que vamos a hacer dos cadenetas y un punto alto en el último. Y rellenamos el cuadradito que tenemos aquí. Dos puntos altos, uno. Y dos puntos altos y un punto alto también, en este, ¿vale? Aquí en el primero. Bueno, si nos dábamos cuenta, antes teníamos tres agujeritos, ¿vale? Bueno, entonces, ahora vamos a trabajar aquí en el centro de la siguiente manera. Hemos tapado este, ¿lo veis? Agujero, antes va en esta dirección, tapamos. Bien, para llegar hasta el centro vamos a dar una, dos y tres cadenetas. Echamos doble hilo en el ganchillo, vamos al centro y hacemos un doble punto alto, sacamos una vez, sacamos dos y sacamos tres. Hacemos tres cadenetas, saltamos estos puntos y vamos hasta el último. Un punto alto, dos puntos sobre las cadenetas, uno. Y dos y un punto más sobre el punto. ¿Ok? Y ahora vamos a hacer otro agujerito. Hacemos uno y dos cadenetas, una y dos, vamos al tercero. Y mirar, ¿no veis? Nos va quedando los cuadraditos en una dirección y los cuadraditos en otra. Bueno, pues vamos a seguir trabajando hasta llegar tres puntos antes de este agujero y volvemos a repetir este mismo dibujo. Vamos a dar toda la vuelta. Bueno, en esta vuelta vamos a ir hasta tener tres puntos antes del agujerito, ¿vale? Y aquí vamos a hacer dos cadenetas porque vamos en esa dirección. Vamos al último punto alto. Recordemos, rellenamos el siguiente cuadradito, que serían dos puntos altos, uno. Y dos puntos altos y un punto alto en el primero. Ahora, para ir hasta el centro, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer cinco cadenetas. Mirad, aquí os voy a decir cinco o seis cadenetas. Yo le daría seis, ¿vale? porque así nos queda más sueltito, pero bueno, hago esta lección 5 o 6, mirar, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenetas. Aquí donde tenemos el doble punto alto vamos a hacer un punto bajo antes del punto. Un punto bajo encima del punto. Y un punto bajo encima, o sea, después del punto, un total de 3 puntos bajos y vamos a hacer otra vez 6 cadenetas. 4 5 y 6. Saltamos este cuadrado que tenemos aquí relleno, vamos al último, hacemos un punto, rellenamos el agujerito que tenemos aquí con dos puntos altos, 1, 2, y empezamos en el primero otra vez. Y ahora trabajamos puntos altos hasta llegar tres puntos antes del siguiente agujerito. Vamos a ver, mirar. Ya aquí tenemos tres puntos. Ahí es donde paramos y comenzamos otra vez con dos cadenetas y un punto alto. Y ya estaríamos repitiendo lo mismo que hemos hecho aquí. ¿Vale? Bueno, pues vamos a repetir hasta llegar al final. Bueno, como seguimos ampliando, vamos a pararnos tres puntos altos antes, donde tengáis los puntos altos vosotros los que os sobren, tres puntos altos del cuadradito. Y ahí vamos a hacer un cuadradito. Dos cadenetas y un punto alto. Y recordemos para que esto sea un agujero, en el otro lado también tiene que estar ocupado, así que lo rellenamos. Este sería el segundo, este sería el tercero y este sería el cuarto. Ahora, para llegar hasta el centro, vamos a hacer 7. 2, 3, 4, 5, 6 y siete. Aquí antes teníamos tres puntos. Bueno, pues vamos a hacer cinco. ¿Cómo hacemos los cinco puntos bajos? Pues antes del primero hacemos uno. Ahora hacemos los del centro, que sería 1 2 y 3 Y también cuando terminamos hacemos otro. Hemos dado uno antes, uno después, más los del centro. Ya tenemos cinco. Y hacemos siete cadenetas. Bueno, recordemos, vamos abriendo lo que es el dibujo, entonces vamos aquí al último. Hacemos un punto alto y trabajamos el relleno. Dos cadenas de separación y aquí en el último un punto alto y repetimos otra vez. Mirad, en esta ocasión, si os dais cuenta, ya el que sube de aquí con el que sube de aquí se nos ha quedado en uno solo. Así que ahora haríamos el relleno, dos puntos altos, uno y dos, y siempre en el primero, y volveríamos a hacer siete cadenetas. y trabajaríamos el centro. Esto ya lo hemos explicado aquí. ¿Vale? Bueno, pues vamos a hacer toda la vuelta hasta llegar al final. Bueno, mirar. En este dibujo ya ya hemos abierto lo que es el triángulo entero, ¿verdad? Va a ser así y luego así va a ser como un rombo. Entonces ya hemos cogido la largura necesaria aquí para que nos quede como rombo. Ahora, lo que vamos a hacer es si antes estos cuadraditos iban hacia allí, ahora van a ir hacia adentro. Y si estos si van hacia allí van a ir hacia adentro, ¿ok? Antes hemos abierto, ya hemos llegado al máximo abierto, y ahora vamos a cerrar. Bueno, para cerrar qué vamos a hacer? Mover el cuadradito de sitio. Así que empezamos con tres cadenetas y punto sobre punto. Bueno, como queremos que este cuadradito nos quede aquí, el cuadradito lo vamos a rellenar. Y para rellenarlo ya sabéis que encima de las dos cadenetas hacemos dos puntos, uno. Y dos. Y siempre el primero lo trabajamos. Y para que nos quede un cuadradito, un agujerito al aire, ¿verdad? Damos una y dos cadenetas. Y vamos aquí al último y lo trabajamos. ¿Vale? ¿No veis? El cuadrado ya se ha movido. Bueno, ahora también tenemos que hacer relleno. Y encima de las cadenetas hacemos tres. Una. Dos. Y 3. ¿No veis? El cuadrado ya se ha movido. Bueno, ahora para llegar hasta el centro, igual que antes, ¿os acordáis que hacíamos 3, 5 y 7? Bueno, pues ahora va a ser al revés, ahora va a ser 5. ¿No veis? Para achicarlo otra vez. 2, 3, 4 y 5. Y si en el centro teníamos 5, vamos a hacer 3. Vamos. Y hacemos justo en el centro, nos saltamos uno en el siguiente: 1, 2. Y 3. Y separamos con 5. Vamos aquí donde tenemos los arcos. Y hacemos 1. 2. 3. Y también ya sabéis siempre, en el primero. 1 más. Ya tenemos el relleno que va hacia adentro, ¿verdad? El que nos marca el agujerito. Ahora hacemos... Una y dos cadenetas. Saltamos dos. Vamos al siguiente. Y antes aquí, en el centro de la unión, nos quedaba un agujero. Bueno, pues ahora lo vamos a rellenar. Ok. Volvemos a hacer otro agujerito. Este agujero ahora va a ir hacia un lado y hacia otro. Entonces aquí repetimos la operación. 1 y 2. Vamos al primero y un punto alto. Y mira, ya estamos otra vez repitiendo el esquema que acabamos de hacer aquí. Bueno, pues vamos a dar toda la vuelta. Bueno, recordemos que ahora vamos en esa dirección. Entonces, estos agujeritos los tapamos, ¿vale? ¿Cómo los tapamos? Pues haciendo dos puntos altos encima de las cadenetas. Y para empezar el siguiente hueco, el primero también se trabaja. Y ahora hacemos 1 y 2. Dos cadenetas y un punto alto en el último. Ya tenemos el circulito. Bueno, y ahora aquí volvemos a hacer otro cuadradito de relleno, que serían tres puntos más. Dos, tres. Recordemos que estos cuadraditos siempre tienen cuatro puntos, ¿vale? Y cuatro. Bueno, ahora para llegar al centro hacemos uno, dos y tres. Echamos doble hebra. En el ganchillo, y aquí en el centro tenemos tres puntos, vamos al centro y hacemos 1, 2 y 3. Y volvemos a separar con tres cadenetas. En el arco de cadenetas hacemos 1, 2, 3 y encima del punto alto, punto alto, 4. Separamos con dos para hacer el agujerito que ahora va en la otra dirección. Ya tenemos el agujerito, así que ahora tenemos que hacer relleno. Uno. Dos de relleno. Y ahora vamos trabajando puntos, ¿no veis? Ahora este va en aquella dirección. Pues aquí en el centro es como si rellenaríamos los tres. Vamos a ver que se me escapa. Sobre el agujero, relleno sobre el que tenemos de relleno también, hacemos los puntos que corresponde. Y sobre el agujero, relleno. ¿Lo veis? Y ya empezaríamos el siguiente, si os dais cuenta, ahora ya esto va hacia allí y esto hacia allí. Entonces aquí repetimos lo mismo que aquí, movemos este cuadradito hacia allí. Esto ya es repetir hasta llegar al final. Bueno, ya estamos llegando al primer cuadradito. Recordemos cómo ahora vamos en esa dirección: lo rellenamos. Dos puntos altos, uno y dos, y también en el primero del siguiente. Hacemos un cuadradito, dos cadenetas y un punto alto. Y aquí ahora vamos a rellenarlo también. Vamos a hacer. Uno, dos y tres. Y aquí separamos, a ver si me estáis viendo, así, y vamos a separar una y dos cadenetas. En el siguiente arco, vamos a hacer otra vez. Uno, dos y tres. Dos cadenetas voy al último y aquí otra vez lo rellenamos uno y dos dentro y ya continuamos con puntos altos ok así nos tiene que quedar el dibujo aquí me he colado mirar aquí me he equivocado aquí son hemos hecho vamos a ver desde aquí en el primer agujerito, aquí, hacemos antes del doble punto alto, cuatro puntos altos, separamos con dos y repetimos cuatro puntos altos, que yo he dado tres, ¿ok? Venga, pues hago uno, dos y tres en el arco y el cuarto encima del primero y repito, separo con dos y bueno. Y aquí otra vez en el último. Un punto alto en los del centro, dos puntos altos y ya continuamos con puntos altos hasta llegar al siguiente dibujo y repetir esta operación. Bueno, a ver, ya esto es muy facilito, ¿eh? Estamos en una tira donde nos quedan tres agujeritos. Bueno, ya estamos llegando al primer agujero y lo vamos a rellenar con dos puntos altos. Uno y dos. <coughs> Perdón. Voy al primero y también lo hago. Bueno, y seguimos moviendo los cuadraditos, ¿verdad? Vamos en esa dirección. Bueno, pues aquí nos toca otro. Así que hacemos dos cadenetas y un punto alto. Rellenamos el del centro. Uno. Y dos y trabajamos también el primer punto ya tenemos los cuatro y no veis vamos a seguir es que esto es muy fácil y es mejor que lo veáis así vamos en esta dirección pues tenemos un cuadradito venga pues hacemos uno dos y al último vale y rellenamos el siguiente cuadradito uno y dos y vamos a seguir haciendo puntos altos hasta llegar aquí y repetimos la misma operación. Aquí nos van a quedar siempre ahora dos cuadraditos en vez de tres. Bueno, aquí ya hemos empezado con los puntos altos. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Mirar en esta vuelta ya. Cuando nos quedan aquí eh, dos cuadraditos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer punto alto. Y ahora, dentro de los cuadraditos, hacemos uno y. Dos cuadraditos, para que se me escapa, uno y dos cuadraditos. En el siguiente, o sea, perdón, dos puntos altos, madre mía, en el siguiente, un punto alto, separamos con dos cadenetas, saltamos estos dos, vamos al siguiente, un punto alto, y dentro del agujerito, dos puntos altos, uno, dos, y ya seguimos hasta el siguiente. En estos dos hacemos lo mismo, dejando un cuadradito. Y en la siguiente vuelta vamos a hacer todo puntos altos. Volvemos. Y donde tenemos el agujerito con estas dos cadenetas, también hacemos dos puntos altos. La tira entera va a ser todo puntos altos. Bueno, y una vez terminada esta vuelta de puntos altos, vamos a empezar con otro dibujo, ¿vale? Vamos a hacer que sea un poco más calada, un poco más ligera la vuelta. Como siempre vamos a dar tres cadenetas de inicio y en esta vamos a dar un punto alto más, ¿vale? Para que no nos quede el cuadradito por ahí tirado. Bueno, ¿y ahora cómo va a ser esta vuelta? Esta vuelta es muy sencilla. Son una, dos cadenetas, saltamos uno y dos puntos y vamos al tercero. Venga, repetimos una vez más, una y dos cadenetas, saltamos dos puntos y vamos al tercero. Bueno, esta es así de sencilla dos cadenetas y un punto alto en el tercer punto. Vamos a dar toda la vuelta. Bueno, vamos terminando ya esta vuelta, las dos cadenetas, saltamos dos puntos, hago un punto alto. ¿Qué me pasa aquí? Que solo me quedan dos puntos y para hacer este dibujo necesito tres, ¿verdad? Tendría que sacar dos, saltar dos y ir al tercero. Bueno, por lo que hago, como no me da, simplemente hago todo puntos altos ya sin cadenetas, ¿vale? Esta es una solución. Bueno, repetimos. Si no tenemos Tres puntos aquí abajo para finalizar, hacemos punto alto sobre cada uno. Y para la siguiente vuelta lo que vamos a hacer es una vuelta de relleno, la vamos a llamar. Bueno, sobre cada punto alto vamos a dar tres vueltas, como si. Perdón, sobre cada. Perdón, a ver, atentas, que me he liado. Tres cadenetas de subida y sobre cada punto alto un punto alto. Venga. Uno y dos. Y para hacer la vuelta de relleno, lo que vamos a hacer es sobre las dos cadenetas dos puntos altos, uno y dos puntos altos y sobre el punto alto un punto alto. Venga, repetimos una vez más. Sobre las dos cadenetas dos puntos altos, uno y dos puntos altos y sobre el punto alto un punto alto. ¿Vale? Bueno, pues vamos a dar así toda la vuelta. Y cuando acabemos esta vuelta, vamos a hacer un montón de vueltas, igual que estos agujeros, lo que sería punto alto, dos cadenetas, punto alto, dos cadenetas, ¿vale? Igual que esta vuelta, vamos a dar un montón. Venga, pues vamos a continuar. Bueno, el siguiente dibujo, cuando ya tengamos los cuadraditos hechos, la largura que queramos, ya os digo, no os preocupéis que os voy a dar luego todos los datos, ¿vale? Vamos a hacer como una línea entera de, de puntos de relleno, vamos a llamarlo así, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Mirar, siempre recordemos. Una, dos y tres para salir, porque son puntos altos. El siguiente tengo un punto alto, pues hago un punto alto, y ahora dentro de las cadenetas, vamos a hacer: ¿hay dos cadenetas? Pues hacemos dos puntos altos: uno y dos. Encima de la cadeneta, vamos a ver aquí encima de la cadeneta, punto alto. Venga, y vamos a ir trabajando, mirar uno. Y dos encima de las cadenetas. Y un punto alto en el punto alto. Dos puntos altos. Uno. Y dos. Y un punto alto encima del punto alto. Bueno, pues vamos a hacer así toda la tira hasta que tengamos completada la vuelta. Mira, en mi caso lo voy a dejar así, os lo voy a ir explicando. ¿Vale? Bueno, este sería otro dibujo. El siguiente dibujo vamos a hacerlo siempre encima de estos puntos altos. Ahora os lo enseño, ahora, ahora os lo enseño. Venga, entonces para el siguiente punto siempre empezaremos de la siguiente manera. Vamos a hacer, siempre empezamos igual, ¿eh? una cadeneta y en el primer punto, a ver si lo estiro que se ve mejor así, un punto bajo. Y ahora vamos a hacer tres cadenetas. Nos vamos a saltar tres puntos, 1 2 3 y vamos a ir al cuarto, un punto bajo. Y repetimos, 1 2 y 3. Vamos a saltarnos 1 2 3, vamos a ir al cuarto, un punto bajo. 1 2 3. Nos saltamos 1 2 3, vamos al siguiente punto bajo. Bueno, y aquí ya no podemos hacer tres y uno nos queda uno si os queda uno dos o tres los hacéis en punto bajo vale si no tenéis cuatro puntos para terminar que serían tres y uno más para el punto bajo esos los hacéis en punto bajo bueno en mi caso aquí solo tengo uno bueno pues el dibujo es así una vuelta sería así y la siguiente vamos a ver sería de la siguiente manera ahora serían puntos altos pues mirar vamos a hacer en el primer punto bajo Tres cadenetas. Yo aquí ya tengo otro punto bajo. Siempre sobre el punto bajo hacemos una cadeneta. Y dentro de los arcos, tres puntos altos. Uno. Dos. <coughs> perdón. Y tres. Separamos con una cadeneta, que equivale al punto bajo de abajo. Y ahora hacemos tres puntos altos donde tenemos las tres cadenetas. Uno. 2 y 3 una cadeneta y repetimos en las tres cadenetas tres puntos altos 1, 2 y tres puntos altos y un punto alto para terminar la vuelta siempre vale en este en esta la siempre tiene que ir un punto alto ok bueno y repetiríamos giramos y hacemos cadeneta punto bajo. Y otra vez las tres cadenetas que equivalen a los tres puntos altos. Y en el huequito punto bajo. Tres cadenetas. Y en el huequito punto bajo. Tres cadenetas. Una, dos y tres. En el huequito punto bajo. Y aquí, como la cadeneta era la que equivale aquí abajo, nos queda uno, ¿vale? Contar eso bien. Bueno y recordar si antes hemos hecho dos puntos bajos en, la, en esta vuelta pues aquí también vale bueno y repetimos la operación las veces que nos hagan falta una vez hecho eso vamos a explicar cómo hacemos las bocamangas bueno las siguientes medidas que necesitamos saber para realizar la prenda lo primero es que tenemos de espalda a ver de aquí a aquí cuántos centímetros hay cogéis una chaqueta vuestra y la medís de hombro a hombro, donde empieza la manga, ahí justo, pues medís. En mi caso me parecen que han sido 41 centímetros, ya no recuerdo, pero creo que sí. ¿Cuál es mi recomendación? Pues si os han salido aquí 41 centímetros, antes de hacer la manga, que os den unos 44 centímetros más o menos, 3 centímetros más antes de la manga. Cuando hagamos la espalda, haremos la otra manga y luego otra vez, pues, los 44 centímetros. Es así de sencillo. Bueno, chicas, vamos a ver qué es lo que hemos hecho hasta ahora, ¿vale? Mirad. Ya sabéis hacer todos los puntos, entonces, ¿cuál ha sido el resultado? Primero hemos hecho el dibujo, ¿vale? El dibujito. Luego hemos hecho una vuelta de calados, recordemos. Dos, o sea, un punto alto, dos cadenetas y un punto alto saltando dos puntos. Vale. Siguiente, hemos hecho una vuelta de puntos, ¿cómo llamarlos? De punto de relleno, ¿verdad? Que son todos puntos altos. En mi caso, luego que he hecho, he hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 vueltas de punto calado. Luego he hecho otra vez una vuelta de, de puntos altos y ya hemos empezado con el dibujo. Claro, esto está al revés, a ver que os pongo el otro lado, perdón, porque claro, este es el final, va de un sitio hacia el otro. ¿Veis? Bueno, hemos hecho la vuelta de relleno, 12 la vuelta de relleno y otra vez una de calados. Y luego he trabajado tres puntos altos, una cadena, tres puntos altos, perdón, otra vuelta de relleno, perdón que me estaba liando yo, claro. Punta, vuelta de relleno, vuelta de calado y vuelta de relleno. Y ya la siguiente, punto bajo, tres cadenetas, punto bajo, las tres con una cadeneta de separación punto bajo, tres cadenetas, punto bajo y tres con vuelta de separación. Aquí ya va a depender muchísimo de vosotras a partir de aquí ya. Vamos a empezar a hacer la boca manga. Entonces, estas son las medidas que vosotras necesitáis tomar. Como van a ser casi todos puntos altos, pues medir hasta dónde quedéis, ¿vale? Eso es muy fácil de hacer. Bueno, y ya aquí, como veis, es donde vamos a explicar ahora cómo hacemos la boca manga, que justo nos queda aquí. Bueno chicas, mirad, una vez de que llegamos donde queremos hacer la manga, ¿verdad? Imaginaros, esto es la parte de arriba del cuello, ¿vale? Y aquí vamos a dejar un trozo, eso vamos a hacerlo todas, ¿vale? De 16 centímetros. Medimos aquí, 16 centímetros, y ponemos el marcador, ¿ok? Desde el marcador hacia abajo, debemos de saber cuánto queremos nosotros hacer el ancho de la manga. En mi caso, yo voy a hacer 44 centímetros de ancho de manga. Entonces hay que dividirlo entre dos, ¿vale? Si yo voy a hacer 44 centímetros son 22. Desde donde ponemos el marcador hacia abajo, recordar planchar la prenda porque luego esto estira mucho, ¿vale? En esta altura ya plancháis la prenda. Bueno, pues ahí ponemos otro marcador, vale. Hemos acabado aquí arriba, ¿ok? Siempre acabamos aquí arriba. Me da igual si es con la vuelta de tres cadenetas o es con la vuelta de tres puntos altos y cadeneta, ¿vale? Bueno. En la parte de arriba, de aquí al, al marcador 16 y desde ese marcador al de abajo, la mitad del ancho que queréis de manga. Bueno, y luego qué hemos hecho, pues mirar. Luego vamos a contar cuántos puntos hay desde este marcador hasta este. En mi caso son 44 puntos. ¿Vale? Yo ya he dado aquí <coughs> los 44 puntos. En este marcador he atado un nudito con un cacho de lana, ¿vale? Cogéis otra madeja. Y con un cachito de lana hacéis desde aquí hasta el otro lado, repetimos, contamos los puntos y 44 cadenetas. Y una vez quedado las 44, vengo aquí, hago un punto deslizado, cadeneta, corto el hilo y cierro. Ya tenemos así de simple el agujero para la manga, ya veis que es muy fácil. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues ya, la siguiente vuelta es la parte de la espalda. Y para la parte de la espalda. Es repetir este dibujo las veces que nos haga falta, 3, 4, 2, las que necesitemos, ¿vale? Eso, cuando acabe yo la espalda, os voy a explicar cómo vais a calcular estos puntos, porque es muy fácil. Entonces, ahora tendríamos que empezar con una vuelta de puntos altos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? A ver, que yo tengo por aquí, ya me estoy liando con tanto hilo, aquí. Bueno, pues de aquí hacia abajo ahora vamos a dar una vuelta de puntos altos, vamos a trabajar punto sobre punto. Y cuando lleguemos aquí, encima de estas cadenetas, recordemos que hemos dado 44 cadenetas, pues vamos a hacer también 44 puntos. Y de aquí para abajo todo puntos altos. De esta forma empezaremos con el dibujo como hemos hecho aquí, ¿vale? Pues haríamos este dibujo otra vez completo. Venga, pues vamos a seguir trabajando. Bueno, para calcular el dibujo de la espalda, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a coger un metro y vamos a medirnos... De hombro a hombro. Cogéis una chaqueta, una chaqueta que tengáis en casa y medid dónde empieza por la parte de la espalda, dónde empieza un brazo y dónde está el otro, ¿vale? Esa medida de ahí. Bueno, a mí esa medida de ahí me daba 40, 40 centímetros. Que he hecho, como ya tengo hecho el delantero, lo he medido. He medido el delantero. Entonces, al medir el delantero, sé cuántas vueltas necesito. Claro, si nosotras medimos aquí, ya sabemos cuántas vueltas vamos a necesitar. Ok, entonces. Aquí atrás vamos a ver. Esta, este dibujo tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 vueltas en total. Vale. Si yo necesito 36, tendré que hacer tres dibujos. 12, 12 y 12 son 36 vueltas, que en mi caso, imaginaos que es 40 centímetros. Vale. Que necesitáis más vueltas, que en vez de 36 necesitáis 38. Bueno, pues aquí en el centro metéis una vuelta más, ¿me entendéis? Una vuelta más entre dibujo y dibujo de relleno, que en vez de dar solo una vuelta así, deis dos. ¿Ok? Y en el otro lado, como son tres dibujos, pues lo mismo, deis dos. ¿Que necesitáis dos vueltas más? Pues dais tres. ¿Ok? Así de sencillo. Otra, que necesitáis menos vueltas, pues quitáis esta vuelta del medio, ¿ok? Y que os quede agujero sobre agujero. Si quitamos aquí y quitamos aquí, ya eliminamos dos vueltas, que todavía lo queréis más pequeño, pues a partir de aquí de este dibujo empezáis con el siguiente. Aquí ya iríamos abriendo otra vez, entonces ya hemos quitado dos vueltas de aquí y dos vueltas de aquí. Espero se me haya entendido de todas formas lo vamos a hacer con un dibujito para que os sea más fácil, vale venga vamos a continuar. Bueno, chicas. Una vez de que tengamos hecho este cuadrado entero, ya os digo, empezamos a ver si cojo yo el trabajo, empezaría de aquí hacia arriba. Hacemos el agujerito, hacemos la espalda como os he explicado y hacemos el agujerito y seguimos. ¿Qué nos queda por hacer? Pues si queréis aquí arriba podéis darle unas vueltitas, como os he dicho, de cuadraditos o de relleno, ¿vale? Y montar las mangas. Así de sencillo, así que vamos a continuar. Bueno, chicas, como ya os he dicho, una vez Hecho el, la primera boca manga, ¿vale? Bueno, yo ya he puesto esta manga, pero bueno, una vez hecha la primera boca manga, para hacer la segunda, hacemos completamente lo mismo. Dejaríamos aquí el mismo número, ya no tenéis que andar con el metro. Vais a hacer, cogéis aquí y miráis aquí. ¿Cuántos cuadraditos dejamos antes hasta hacer el agujerito? Pues los contáis, y aquí contáis y ponéis el marcador. ¿Cuántos puntos hemos dejado antes? Aquí para la otra manga, pues lo mismo, contáis y ponéis el marcador. ¿Vale? Pues haremos la segunda boca manga y volveremos a repetir el dibujo pero hacia el revés. Es simétrico. Si antes hacíamos el dibujo de aquí hacia aquí, pues cuando lleguemos al otro agujerito haremos completamente lo contrario que hemos hecho antes, hacia el otro lado. ¿Ok? Venga, pues así de sencillo, vamos a continuar. Bueno, vamos a realizar ahora la manga. La verdad que no tiene ningún misterio. La manga, el punto que vamos a utilizar la manga, es el que usamos aquí, ¿no veis? El de tres cadenetas y un punto bajo, y luego encima pues tres puntos altos y una cadeneta. Y vamos a coger desde la parte de abajo, aquí arriba dejamos los 16 centímetros que dejamos antes, ¿verdad? Entonces esto es la parte de arriba, y vamos a empezar justo siempre por la boca manga, para que se nos note menos las uniones. Bueno, pues desde ahí simplemente, mirar, es así de sencillito. Aquí en la esquinita. Atamos un nudo y empezamos a trabajar. Simplemente es repetir el dibujo anterior. Echamos una cadeneta y un punto bajo. ¿Vale? Siempre tenemos que hacer un punto bajo. Bueno, pues hacemos las tres cadenetas y un punto bajo en el huequito. Las tres cadenetas y un punto bajo en el huequito. Y daremos así. Lo que es toda la vuelta. Claro, diréis, aquí tengo puntos altos. Bueno, pues si obtenemos puntos altos, lo que hacemos es saltarnos tres puntos y en el cuarto punto bajo, tres cadenetas. Saltamos tres puntos y en el, y en el siguiente punto, un punto bajo. Y la siguiente vuelta ya la sabemos, ya sabemos hacer. Cuando llegamos aquí, cerramos con un punto deslizado. Y claro, para darle altura, como si empezaríamos la vuelta, hacemos tres cadenetas. Y luego, dentro de los arcos, tres, tres puntos altos, una cadeneta. Tres puntos altos, una cadeneta. La técnica es la misma de este dibujo que hicimos aquí. ¿Ok? Tenemos que hacer ese dibujo hasta llegar al puño. Una vez que yo mirar ya la otra manga, ya la tengo hecha. Y aquí en el puño lo que he hecho es una vuelta entera de puntos altos. Otra vuelta con el dibujo de punto alto, dos cadenetas y punto alto. Y otra vuelta entera de puntos altos. Así, de sencilla, se realiza la manga. Bueno, chicas, ya tenemos lo que es el jersey montado. Podemos darle como un, un toquecito más, ¿no?, al, al jersey. Bueno, pues en la parte de arriba, lo que es el cuello, encima de la manga, ¿verdad?, donde tenemos la altura de 16 centímetros, o a la parte de arriba. Bueno, pues aquí desde la esquinita podemos coger un hilo y ir trabajando un par de vueltas, o tres, o cuatro, lo que más os guste, ¿eh? siguiendo este patrón, por ejemplo. Eh, dos vueltas de agujeritos, una de puntos altos y dos vueltas de agujeritos. O una de agujeritos, dos de puntos altos, dos de agujeritos, ¿vale? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues vamos a tener que ir calculando poquito a poquito. Mirad, en la primera vuelta yo os aconsejo que la hagáis de cuadraditos, ¿vale? Así que subimos con tres y separamos con dos. Y ahora, pues más o menos vamos al siguiente y hacemos un punto alto. Y otra vez una y dos. Vaya, que yo solo cojo un hilo. A ver, perdón. Uno y dos. Vamos al siguiente punto alto y hacemos un punto alto. Vale, llegamos al otro lado, hacemos toda la parte del cuello hasta llegar al otro extremo. Cuando llegamos al otro extremo, giramos la labor y repetimos. Ya os digo, ir turnando como más os guste los cuadraditos y las vueltas de puntos altos. Así de sencillito. Yo voy a hacer algo, a ver qué se me ocurre y os enseño el resultado, ¿vale? Bueno, chicas, trabajo terminado. La verdad, fácil de hacer. Me diréis que no es fácil porque es muy sencillo. Otra cosita, sé que muchas vais a querer verme lo puesto, no os preocupéis. Recordad que tengo Instagram, todo eso está en el, la cajita de descripción de debajo del vídeo, todo lo dejo allí, los datos, ¿vale? Allí es donde suelo subir las prendas que realizo. Bueno, la caída espectacular. El abierto queda precioso. Encerrado queda con un cruce muy bonito. ¿Qué más se puede pedir? Un trabajo muy fácil para cualquier tamaño y con cualquier material como ya os he explicado. Bueno, chicas, si os ha gustado, dejadme un like y por favor compartir. Para mí es importante que compartáis este tipo de trabajos, ¿vale? Y recordar cualquier cosa, cualquier duda, en la descripción lo encontraréis. Si no está allí, lo dejaré en los comentarios, pero siempre lo dejo en la descripción. Que un saludo muy gordo y que espero ver muchas de vuestras fotografías en Facebook. Chao, chicas.